Muy bien, ya en la presentación de este espacio con nuestro amigo, nuestro colega Agustín Ferrer. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿O ¿Qué tal, bien? Abel? Buenas noches para todos. Muy bien. Bueno, mañana comienza la veda a las 8 de la mañana, de manera tal que este tipo de temas no pueden tocarse. Y le pedimos a Agustín una tarea un tanto dificultosa, con el impedimento de no tantos minutos. Y es comparar de algún modo, desde el punto de vista sobre todo de la cuestión económica, claro que es lo suyo, ¿cuáles son las propuestas de estos candidatos con mayor expectativa en cuanto a porcentajes, de acuerdo a las PASO, ¿no? Hablamos, por supuesto, de Milei, hablamos de Bullrich, hablamos de Massa. ¿Qué cosas pueden dividir y qué podría esperarse del eventual gobierno de cualquiera de estos tres candidatos? Bueno, a diferencia de otras elecciones, como fue por ejemplo la del año 2015, lo dificultoso por ahí es tratar de abreviar en definitiva Me estas imagino. medidas, pero en definitiva la tarea es mucho más sencilla, ya que tomando palabras de cada uno, viendo cuáles son sus plataformas, uno puede dilucidar cuáles son no solo las propuestas que hacen abiertamente, sino lo que llevarían adelante en caso de ser gobierno, que muchas veces es diferente a lo que se dice. En este Exacto. caso, todos los candidatos han sido bastante abiertos a decir cuáles son sus plataformas, y vamos a encontrar algunas similitudes y diferencias, principalmente que se podrían llegar a resumir en dos modelos, pero tomando palabras, como dijimos, de cada uno, para luego después llevarlo a una propia interpretación, no solo actual, sino también histórica, con qué es lo que ha ocurrido en otros modelos de características similares. Como siempre decimos, todo está inventado, no hay nada nuevo bajo Es el verdad, sol. así es. Vamos a empezar con el candidato que fue más votado en las elecciones primarias, que es Javier Milei, que ha sido muy abierto respecto a la importancia, por un lado, de reducir impuestos y flexibilizar todo lo que tiene que ver con la participación del Estado, ¿no? No solo en materia económica, sino también en materia comercial, en materia financiera, en materia laboral. Realizar una fuerte reducción del gasto público para con ello poder equilibrar las cuentas, y una reducción que yo diría bastante significativa, sobre todo teniendo en cuenta lo que mencionábamos en primer término, ¿no? Si una de las funciones es reducir los impuestos, que son los ingresos que tiene el Estado, y a su vez equilibrar las cuentas, como contrapartida tiene que haber una fuerte reducción del gasto, pero que incluso no ha escatimado en mencionar todas aquellas medidas que implementaría para poder reducir eso. Una de esas tiene que ver con la privatización de las empresas públicas, aún en los sectores claves. Como fue la parte de los trenes que salió últimamente, pero también lo que tiene que ver con Aerolíneas Argentinas. Bueno, se lo ha escuchado mencionar que no va a quedar ninguna empresa del Estado, ya que el privado es quien mejor puede administrar este tipo de servicios y que cada vez que el Estado se mete en brindar servicios, lo hace de manera menos eficiente que lo hace el sector privado. Por otro lado, eliminar lo que tiene que ver con todo tipo de retenciones, no solo a las exportaciones, sino también y fundamentalmente toda traba a la importación. Esto generaría esa apertura comercial que él menciona y le permitiría que ingresen los dólares necesarios para el último de los objetivos, que es dolarizar la economía, que en principio era el primer objetivo y primordial y que ahora ya se avizora como algo a futuro a poder realizar, no en los primeros años de gestión, sino una vez que se den todas estas condiciones que antes mencionábamos. Esto tiene algunas inconsistencias y algunos problemas que se han demostrado a lo largo de la historia en Argentina, fundamentalmente un país que vive de las pymes, que el 70% del empleo lo genera la pyme y la mediana empresa. Esa flexibilidad laboral que habla, sumado a la apertura de las importaciones que generaría despidos en masa en sectores claves de la parte industrial, producto del reemplazo de las importaciones por la producción nacional, y la caída del salario, producto de estas dos condiciones, genera siempre en Argentina una caída de la actividad económica y al tener en cuenta que somos un país que vive generalmente del mercado interno, sería un problema que se vería, te diría, Claro. casi en el cortísimo plazo. Economía, entonces, ¿hacia dónde estaría orientada? Bueno, estaría orientada hacia esos sectores del capital extranjero
que vendrían a invertir producto de las altas tasas de interés, pero producto también de las desregulaciones y con una de las condiciones de tener salarios en dólares bajos para poder exportar y vender su producción afuera. Producto de la caída del mercado interno, el negocio estaría en la venta por fuera. Y por último, como decíamos, esta apertura financiera que siempre se da en este tipo de Sí. modelo o en este tipo de contextos, que es lo que le permite a las empresas de afuera la posibilidad de que mientras funcione ese tipo de negocios, pueden quedarse, pero cuando eso no empiece a funcionar o se empiece a generar una imposibilidad de poder realizar este modelo, poder retirarse libremente con los capitales. Y para ello siempre hay que mantener no solo esta posibilidad de entrar y salir cuando se quiera, sino también altas tasas de interés para ese capital que ingresa y tipo de cambio lo más fijo posible o entre brechas, que es lo que le permitiría volver a sacar esas rentabilidades en dólares. Además de estos problemas que te comentaba, uno que es también muy conocido en Argentina y que también tiene que ver con este contexto que planteábamos, que es al privatizar empresas del Estado de servicios públicos que son monopólicos y que no tienen altas barreras de entrada, es decir, no cualquier empresa privada puede competir en la parte de ferrocarriles, no va a haber 10 empresas de ferrocarriles, como Totalmente. no pasar lo mismo en la energía, como no puede pasar lo mismo. Bueno, todo lo que tenga que ver con empresas de servicios públicos, si son privadas, tienen que estar absolutamente reguladas, porque si no lo que ocurre son, o por un lado, un incremento demencial de los precios para tener ganancias, ninguna empresa privada lo va a hacer por amor al arte, y la otra opción, cuando no se le da la posibilidad de incrementar las tarifas, es la desinversión o la destrucción de esas empresas, como pasó en su momento con YPF, como pasó con Ferrocarriles Argentina, Aerolíneas. etcétera, etcétera. Sobran líneas, sobran, digamos, ejemplos cuando ocurre eso. En los principales países, este tipo de empresas, si son monopólicas, son absolutamente reguladas por el Estado. La privatización y la desregulación no pueden ir de la mano cuando no puede existir esa libre competencia de la cual se habla. Por otro lado, la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, si bien las palabras son diferentes en algún aspecto y tienen algunos puntos encontrados, sobre todo respecto a la dolarización, sí, el modelo es muy similar. Cuando habla del concepto que lo menciona todo el tiempo de orden, lo que propone es, por un lado, eliminar el cepo al dólar y establecer un tipo de cambio único, y para ello propone, en principio, una fuerte devaluación para equilibrar los precios relativos y, a su vez, el ingreso de capitales extranjeros que le permitan generar esta apertura del tipo de cambio. Con un tipo de cambio alto, desaparecería, digo, como pasó en el 2015, que había una brecha grande, se elevó mucho el tipo de cambio. Y ya las personas no iban a buscar los dólares porque no lo podían comprar. Entonces, esa es una de las principales propuestas que se difiere con la de Milei, que es la de dolarizar. Perdón, Agustín, en este punto en particular quiero detener un momentito, porque hoy escuchaba a varios dirigentes, perdón, dirigentes no, empresarios de pymes que decían la apertura indiscriminada que ya la vivimos es el certificado de defunción de las pymes, ¿no? Al no poder competir con una multinacional que por supuesto tiene una espalda muchísimo más ancha, ¿no? Bueno, por eso digo que los modelos son bastante similares, porque cuando se propone una fuerte devaluación, si, utilizando la palabra sin el ajuste del resto de las variables para equilibrar los precios relativos, lo que se está diciendo es una devaluación sin paritaria libre que equilibre en la inflación que genera una devaluación en Argentina. Así Entonces, es. salarios bajos con apertura indiscriminada de las importaciones generarían una caída en el consumo que digamos que a su vez, sumado a la imposibilidad de competir con esas empresas extranjeras por la falta de restricciones, lo que te da automáticamente es el cierre de muchas de esas empresas. Totalmente. O sea que en definitiva es bastante similar y no habla mucho de la caída del gasto público, pero sí es muy efusiva al hablar, insisto, de orden en todos los aspectos, entre ellos el orden fiscal. Y si ese orden fiscal tiene que darse dentro de un modelo que plantea con caída de baja de las retenciones y baja de muchos de los impuestos principales a las grandes empresas y sociedades, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que la caída del gasto tiene que ser muy importante. Este modelo
Otro de los problemas que tiene, a diferencia del que plantea Milei, es que como depende también de capitales externos, que son los que vienen a traer las inversiones extranjeras y tasa de interés altas, nunca te alcanza la caída del gasto público para equilibrar lo que se debe pagar por intereses más la caída de la actividad económica, que a su vez va potenciando cada vez más la caída de los ingresos fiscales. Y por último, Sergio Massa, que ha manifestado un modelo totalmente contrario, es decir, en vez de salir a buscar inversiones extranjeras que sean la generadora de dólares, él habla de generar un incremento en las exportaciones argentinas, sobre todo basado no solo en el sector agropecuario, sino en el sector de los combustibles, del litio, etcétera, que generen los dólares necesarios para pagarle al fondo y salir del programa económico y financiero que él menciona como inflacionario. Por otro lado, ajustar el salario real para mejorar el poder adquisitivo y así fomentar el mercado interno por una doble vía. Por un lado, por vía de la producción, con tasas subsidiadas para esos sectores, y por otro lado, vía medidas como la eliminación del IVA, el reintegro del IVA de los productos de la canasta básica, la eliminación de ganancias para los trabajadores, paritarias que tengan cláusula gatillo respecto a la inflación y que generen un incremento en el salario real para potenciar, insisto, el mercado interno, que se vería potenciado por una doble vía, vuelvo a insistir, por un lado del incremento de la producción nacional que genera puestos de trabajo y por el otro lado con el incremento del salario real. Y el principal problema que tiene Sergio Massa respecto a estas medidas que se tienen anunciando es que es el actual ministro de Economía y que estos planes que vienen anunciando, la verdad que no lo ha podido llevar adelante de la manera que todos esperaban, por lo menos durante este año de mandato. Lo que también es cierto es que ni es el presidente de la Nación y que muchas de estos problemas que hoy tenemos en la economía son problemas precedentes, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los vencimientos de deuda, lo que tiene que ver con una inflación que venía creciendo, el control sobre los precios de determinados sectores que ya venían, el CEPO, en definitiva, varios de los problemas que hoy se plantean como fundamentales de la economía son problemas que venían. La consulta general o la pregunta de muchos de las personas tiene que ver con, bueno, pero si eso se mantiene y sigue, ¿de qué forma piensa hacer algo diferente para poder cambiarlo? Es el principal argumento que le quita fuerza a un modelo que en definitiva siempre fue muy virtuoso para la economía local. Agustín, bueno, ya la semana próxima seguramente charlaremos con las cifras del próximo domingo, veremos qué ocurre. Y bueno, ahí ya tendremos algunas precisiones con respecto a esto que hoy son los esbozos de las propuestas de estos tres candidatos con mayores posibilidades de acuerdo a las cifras de las PASO. Te mando un gran abrazo, muchas gracias como siempre y hasta la semana que viene. Un abrazo grande, Abel, que tengas buenas noches. Gracias, hasta la próxima. Agustín Ferrer, entonces, con esta suerte de sintético resumen, bueno, si es sintético es un resumen, de un resumen breve dentro de lo posible, lo que exige el tiempo del que disponemos en nuestro Fuera de Agenda, sobre las tres propuestas estrictamente en lo económico, que desde luego queda implícito, ¿no es cierto?, que todo aquello que ocurra en la economía tiene un inmediato rebote, una inmediata consecuencia, buena o mala, consecuencia o fruto en todos los ámbitos, ¿no? Sobre todo y fundamentalmente en lo social, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros, con los habitantes de este país a partir de una economía que marcha o no marcha? Nosotros nos marchamos, sí, nos vamos hasta mañana, si Dios quiere, a las 20, ya cerrando esta semana con, bueno, mañana sin la participación, digamos así, de los temas políticos, porque estaremos en veda a partir, como decimos, de las 8 de la mañana. Sigan con Noticias en HD, que ya llega con toda la información local, regional, con Renata, con Emma, hasta las 22. Hasta mañana, muchas gracias, que la pasen lindo. Una producción de Multimedio GS.